is about promise la adoración se trata de worship is I decided to love you because you loved me first right there you're already contaminated with betrayal ya no you have no more def defenses Te cayó la plaga. the plague fell upon you estás and you're already contaminated Que está al lado. Say to your neighbor, run from that contamination. La meta de la traición. Now the goal of betrayal. Son tres manifestaciones. Manifest are three different ways. Odio, hate, revancha, revenge, y muerte. and muerte. Anote bien. Take tres. this down. Write this down. Odio, three, hatred, revancha, revenge, and death. Vamos death. a decirlo en voz alta, por favor, voice. para que se grabe. So Odio, in Hatred, revancha revenge, y muerte. Esas son las tres. Those are the y anótese esto. Toda down. traición comienza All betrayal starts con una lengua mentirosa. With a la Biblia dice en el libro de Proverbios the Bible says in the Book of Proverbs, que en la lengua está el poder de la vida. That, y de la muerte. The power of life and death is in the El poder de la vida y la muerte está en la lengua. The power of life and death is in the Amén. Nosotros como cristianos, Us, as nos enfocamos. We focus, por supuesto, en la vida. Of course in life. Entonces siempre hablamos bendición and we're Siempre hablamos versículos de and victoria. We're always speaking of siempre hablamos vida. And we're always speaking life. Pero But, Muchas veces Many times, también hablamos muerte. We also speak death. Dios me va a prosperar porque es mi gonna, señor y mi rey. God is going to prosper me because he's my king. Pero también dicen me están robando los diezmos. And then, but you also say, my mother stealing my están la plata. They're taking out my money. Stealing my money. Y el apóstol es claro en esto. And the apostle clear in this. Tu lengua no puede tener dos. Your tongue cannot have two languages. Necesita uno. It needs one. Y en el momento que te cayó la muerte en la lengua, that tongue, dice la palabra, says, que se enciende un fuego en todo tu cuerpo. Your whole body. Hoy en día hay muchos ministros de sanidad And nowadays, many that healing, que a través de sus relatos de sanidad divina that their times of healing, han descubierto, they have en base a las estadísticas, una gran relación. A big relationship Entre la lengua que habla muerte, between the tongue that speaks death y de todo el sistema digestivo. and cancer of the digestive system. Todo. From everywhere, everywhere. Todo. The esophagus, stomach, everywhere. La lengua the tongue puede un fuego. can start a fire. Ahora yo te voy a now I'm going to ask you ¿Vas mal de tu Are you going to speak bad about your leaders? A engañar tu Are you going to lie to your leaders? I didn't do it. Tenemos que, eh, erradicar we need to ratify el espíritu de traición. The, the spirit of betrayal, betrayal en la ciudad. in the city. Y nosotros comenzamos con el ejemplo. And we need to start with the example. Venga conmigo. Now come with me, too. a la provisión de Dios, to the provision of God. a la provisión de Dios. Dígale al que está al lado, no te sientas triste, ya viene la respuesta. Say to your neighbor, don't feel sad, because the answer is coming soon. Ya viene la respuesta. The answer is coming. Perdón. Ah, perdón. El 14. Perdón. Regresamos a Salmos 55:14 que no lo leí. We're gonna read first Psalms 55:14. Que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. We took sweet counsel together and walked to the house of God in the throng. Qué tremendo, ¿no? Amazing, ¿no? Aquí nosotros estamos andando, hermanos so here we are walking together en los secretos de Dios. In the secrets of God. ¿Cuántos dicen amén? Las palabras proféticas, words, la adoración, the worship, la presencia. The presence. Es un secreto. Amén. Y no solamente dice andábamos en amistad en la casa de Dios. dile el que está al lado, eres mi amigo? pregúntale etched your neighbor, are you my friend? pregúntale, pregúntale Ask con him, a eres neighbor, mi amigo, are you my friend? Eres realmente mi amigo? Are realmente mi amigo? La Biblia dice, The Bible says, que el corazón del hombre es vil y perverso. That the heart of the human is vile and perverse. Es evil, is evil. David, David traicionó a uno de sus colaboradores en la guerra. He betrayed one of his, uh, his soldiers. He sent him to fight in the war so he may be killed. Y luego de que lo maten, and then after they kill him, he stays with, the, with his wife. Le costó el, un hijo, so it cost him a son. Y sus generaciones fueron llenas de and his generations will fill with impurities, sexual impurities. Yo sé que esto está and I know this is reaching. Pero se va a levantar usted. You're gonna be a you're gonna rise up. Se va a levantar. Es donde están así chupados. <laughs> <you> like <laughs> Pero yo no le voy a arreglar ese sentimiento. Porque Emotion. eso se llama convicción de pecado. But that is of sin. Y eso es necesario. And that is necessary. Para que usted sea levantado. So you may be risen. Yo no estoy para sobarlo Yo estoy para trabajar con el Espíritu de Dios. I'm here to work with the of God para que usted resucite de la muerte. So you could from death en el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Dile al que está al lado, de verdad que tienen misericordia de mí. Say to your neighbor, they really have mercy on me. Amen. Entonces ten mucho cuidado. So be very careful cuando camines con tus hermanos. When you walk with your brothers. Cuando hagas eventos con ellos. When you do events with your brothers. Con los que sirves en el ministerio. Those that you serve in the ministry. Con los que están muy cercanos. Those that you are close with. Respeta los. Respect them. Habla con ellos. Speak with them. Si algo te molesta. If something bothers you. Si hoy día no te gusta mi corbata. If today you don't like my tie. Yo te escucho. Ven y habla conmigo. I will listen to You come and speak to me. Do you understand? God is a simple God. Él derrama bendición. He pours out his blessings. Yo quiero bendición. And I want blessings. ¿Cuántos quieren bendición? How many want blessings? Y yo quiero ver una ciudad no and traicionera. I want to see a city that's not a traitor. Yo quiero ver una ciudad amante del pacto. I want to see a city that's full of the love for the covenant. Repita conmigo. Now repeat after me. Lo opuesto a la traición. The opposite of betrayal. Dilo alto. Lo opuesto a la traición. The opposite of betrayal. Se llama pacto. It's called covenant. Se llama cumplimiento de pacto. It's called fulfillment of covenant. Covenant. Soy fiel a mi esposa. I am faithful no, to my wife. No, eso hay que repetir. Yo soy fiel a mi esposa. My husband is faithful to thee. Porque primero, because first, soy fiel al pacto con Dios. he is faithful to the covenant with God. Si traiciono el pacto con Dios, if he betrays the covenant with God, yo no voy a respetar a nada ni a nadie. He's not going to respect nobody or anybody. Dile el que está al lado, ¿estás respetando a Dios? Now say to your neighbor, are you respecting God? Estás respetando al Señor? Are you respecting the Lord? Cuando nadie te ve, when nobody's watching, ¿estás respetando la voz del Espíritu Santo? Are you respecting the voice of the Holy Spirit? O la estás traicionando. Or are you be, become are you being a, a traitor to it. Ah, ya Potolnevi ya ahora ya salió con una nueva ya. Ya me dijo traidora ahora. Oh, Pastor Nevi came with something new. He's calling me a traitor now. Vamos a ver qué te dice la palabra. Now, let's see what the word says. Porque aquí es lo que dice la palabra. Ah, ya, ahora la iglesia está llena de traidores. Ya, ya, ya. Si caminas en la carne, If you walk in the flesh, por supuesto que te vas a volver traidor. Of course you're going to become a traitor. Porque te interesa primero, because first tu in your first your plans. Este mentiroso de Judas, this liar Judas. Mire la mentira que presentó. Lo estaban adorando a Jesús. Con el perfume más caro. Oye, ese perfume puede ser para los pobres. He said, w -w -w that, "That perfume puede ser para los pobres. Lengua de serpiente. A tongue of a Porque no era por los pobres. It wasn't for the poor. Era por it for... el bolsillo de él. He wanted it for his pocket. Más para poder he wanted more money in the box so he could take it from there. Que al cielo. I want you to look at heaven and speak with the heaven y and repeat after. Señor, Lord, manifiesta en mi vida manifest in my life the real intentions de mi, de mi of my love towards you. Muestra a mi corazón Show my heart. ¿Por qué vengo a la iglesia? Why I come to church? Vengo por ti, Señor. Do I come for you, Lord? ¿O vengo por mi bendición? Or do I come for my blessing? Porque si vienes solamente por tu bendición. Because if you're only coming for your blessing. ¿Tarde o temprano sooner or later, lo vas a traicionar a Dios? You're going betray God. Si vienes por tu beneficio. If you're coming for your benefit. Tarde o temprano te vas a Sooner or later you're going to

Vuelvo a ver al cielo. Now, Señor, respóndeme Prepárese que el Señor lo va a responder. Esta ready, the Lord's gonna you Y lo va a limpiar. y Y lo va a purificar. Amén, Aleluya Amén. Amen. Hallelujah. Amen le fue el gozo al pueblo the joy has left the pero vamos rapidito para poder terminar vamos a ver la provisión que dios ha dado para la traición humana hermano en cámara usted reciba Brother in camera, receive lo que dice la palabra what the word says. vamos a números capítulo 19 versículo del 3 al 6 numbers 19 verse 3 and 6, through sí. 6. Versículo 3. Número 19, versículo 3, por favor. Numbers 19. Número 19, versículo 3. Habíamos hablado del sacrificio de la vaca roja. So we spoke about the sacrifice of the red heifer. Eso está en todo el libro de números. Now that is in the whole book of este sacrificio era para limpiar la impureza de la muerte. To death. Yo le recomiendo que en su casa your house usted lea todo el capítulo you números the 19, 19 para que comprenda. So you can Amen. Amen. Pero hoy día But today vamos a ver cómo este sacrificio produce produces. y brinda provisión. Para ser libre de la traición humana. ¿Cuántos son felices de saber que usted puede caminar en este mundo libre de todo daño de traición? Sin ser paranoico. Being paranoid, sin ser esquizofrénico. Being Yo conozco gente. Now que ellos no se quieren relacionar con nadie to to porque viven atemorizados de que lo pueden traicionar so be se me va a robar esto oh, he's going to steal se this. me va a robar lo de allá que no entre a la casa porque se me va a llevar la plata he comes in, he's going to take my money. han sido traicionados they desde pequeños from when they were young. Pero los que andan en Jesús those that are in Jesus, tenemos provisión. No importa si te traicionan. It if you get él no te traiciona. God does not no importa si te robaron. Él no te ha him. robado. No importa you. si no te quisieron. It if él loved te you. ha querido. He has loved you. Desde siempre y para siempre. From and ¿Cuántos ever, dicen amén? Pero amen. Él pagó un precio. He paid a price. Él pagó un precio para erradicar tu traición. Él pagó un precio para destruir tu traición. Escúcheme bien. Now listen carefully. Y fue un precio muy alto. And it was a very price, y it was por a ese high, precio, it was a price. And for that price, tú puedes perdonar. Tú puedes dejar pasar por alto la ofensa. Tú puedes decir, no importa, continúo you la can jornada. Say, I the por ese precio que él pagó. For that price that he paid. Y fue un precio alto. And it was a high price. No lo tomemos por menos. Let's not take it for no menospreciemos esa sangre. Let's not take it for granted, that blood. Seamos honestos. Let's be honest. Mire lo que dice número 19:3. Y le daréis a Elíasar el sacerdote y él la sacará fuera del campamento y la hará degollar en su presencia. Him. Tenía que ser degollada la vaca roja. The, the had to be Cortada. Cut. ¿Okay? Estamos pueblo del Señor. Y oh, De ahí mira God. el proceso que se seguía con este animal. The Versículo 5. Y hará quemar la vaca ante sus ojos. Su cuero y su carne y su sangre con su estiércol hará quemar. Todo era quemado. Everything was burned. Y dicen algunos eh, investigadores de la Biblia, some of the Bible say, porque se necesitaba obtener las cenizas, ashes, y sobre eso voy a predicar en otro día, que se, se usaban ashes, martillos. That they use hammers. De todo lo que se había quedado quemado le caían a martillazo para sacar la ceniza. Dile al que está al lado era a base de martillazo limpio. Neighbor, it was based on Entonces venía una vaca roja. So a red will come. La degollaban. They Cogían la, la sangre. They take the blood. Y hacían siete veces frente al, a, en dirección al templo. And they times de ahí todo the el resto lo quemaban. And everything else was burned quemado por completo Completely burnt. y lo que estaba quemado what was burnt, le caían hermano a martillazos porque tenían que quedar cenizas they had to make ashes. dile al que está al lado solamente cenizas say to your neighbor,

Tres elementos fueron echados en el fuego. Were thrown in the fire. Un fuego muy intenso a very fire. ardía esa vaca. It was burning. That cow was burning. Estaban buscando las cenizas and they were for the ashes. y en el proceso in process, un acto profético. Act, Cogen un pedazo de escarlata, they take a wood. la echan en el fuego. They throw in the fire. Cogen la madera de cedro y y la echan en el fuego. And they throw it in the fire, y cogen el hisopo, and they the scarlet, Y la echan en el fuego. Y la echan en el fuego. Y la echan en el fuego. Dile al que está al lado. Yo no sé qué significa, pero hay algo en todo esto. Dile al que está al lado. No entiendo, pero el Espíritu me va a la tapa de los sesos. I don't understand what is going on here. Dile al que está al lado, no lo entiendo. Pero algo poderoso hay en todo esto. Powerful is powerful algo poderoso. Is very powerful. Muy poderoso. El precio que pagó Jesús por nuestras traiciones. Por tu traición. Por mi traición. Y por la traición de todos. And for the of many. Ven conmigo. Now come with me. A Isaías capítulo 53 versículo 3. Necesito que tomen notas. And Abran to la Biblia. Notes open the si usted Bible, recibe. If you si usted receive, recibe el día de hoy revelación de esto, su vida va a ser cambiada para siempre. You no será life, jamás you will be un traidor. Be betrayer, su sí será sí y su no será your no. no. no yes yes. Así de simple. That simple. Hoy en día hasta celebramos los traidores. celebrate the traitors. La traición no puede ser celebrada. Betrayal cannot be celebrated. La honestidad tiene que ser celebrada. Honesty needs to be celebrated. El pacto tiene que The ser celebrado. ¿A ¿Cuántas mujeres les gusta aquí la idea de que sus esposos les sean fieles? How A pocas ¿no? <laughs> Amén. Mesa, a, a cuántas mujeres les gusta que los esposos sean fieles. So casadas y no casadas, a ¿cuántas les gusta que los esposos, will, futuros no, esposos sean fieles? Algunas parece que han hecho voto de monja porque ni las veo que levantan la mano. Escuche esto. To this. Fíjese, fíjese, esto. Listen usted to leyó, this. mire, hermana, el Señor le va a bendecir a usted grandemente. La veo con un rostro diferente. ¿Cuántos la vieron más? Oh? Ya la el Señor. El Señor Ya así ella como dice. es verdad, hermana, no chiste. Entonces hoy día la va a purificar más el Señor. Amén. Hizo un guiño como para la cámara. hágala para la cámara del cielo. Amén. <laughs> Aleluya. Mire, el número 19, 3, Numbers 19:3. Dice que fue degollada. Is it that he was rejected? Amén. Oh, slaughtered. Yes, no sé si qué te está afectando, la emoción, el color de la camisa, no sé qué es, pero algo te tiene, no sé, o enamorado, qué sé yo. Bueno, Isaías 53:3, mire lo que dice is Isaías is 53:3. 53, mire. Is 53:3. Aquí está como de cómo pagó el precio Jesús. Despreciado y desechado entre los hombres. Varón de dolores experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. En español se lo digo, versión popular establecida en ABA Worldwide Ministry en este momento. Despreciado y desechado entre los hombres. Varón de dolores experimentado en traiciones y que nosotros como bandidos escondíamos el rostro de él para menospreciarlo y no estimábamos lo que él estaba haciendo por nosotros porque éramos traidores. Isaiah fifty three three. He is despised and rejected by men, a man of sorrow and acquainted with grief. And he hid, and we hid as if we as, as if were our faces from him. He was despised and we did not esteem him. I don't remember Don't remember that? And I'm gonna present right now a a version. Abba version. Abba, Abba version right now, in this moment. I need the English Bible. In other words, what I'm saying. Let me put it in English. In other words, what I'm saying is that we were betrayals. We betray him. Nosotros lo traicionamos a él. We betray him. Lo traicionamos. And he was being slaughtered. And we were betraying him. Y lo because here the Bible says aquí la dice that we were hiding from him. Que nos estamos escondiendo. The nature. La naturaleza. the fallen nature la naturaleza is to caída. hide ourselves from god is escondernos de dios es es la naturaleza es para escondernos that is the fallen nature is to hide Todos tienen la culpa, yo no la tengo. Everybody, no importa traiciono a Dios I Traiciono a los líderes. I the voy a decir que la iglesia es la culpable de mi I problema. The, the is, is es que no problems. cantan como yo quiero que canten Es que ay, me ofendieron. Oh, es que me. No, yo no me voy a sujetar a no, nadie. I'm not to tu naturaleza traidora. Esa no es la naturaleza de Dios. The of God. La naturaleza de Dios habla de una manera diferente. Donde me entrego. Donde sirvo. Where do I serve? Mi líder. Por qué tengo que orar por él. Do I need to pray for? dónde está el hermano que tengo Where que is my respetar. O oh, mi hermano, aquel que oró por mí, lo voy a abrazar en el Or momento my difícil. That for me, let me give him a hug. Qué tremendo. Despreciado desechado entre los hombres, despised and rejected by men. What men Denise? ¿Qué hombre Denise? You, I, and all of us. Usted, yo y todos nosotros. Esto nos cae a todos. This falls upon all of us. Porque tú lo traicionabas. Because you betrayed him. Cuando estaba fumando marihuana. When you were smoking marijuana. Y él estaba sufriendo. he was suffering. Tú lo traicionabas you betrayed him cuando ya estabas en la iglesia. When you were in y te decían no bebas, and they said you, Do not drink. pero te ibas a beber. But you drink. Y él estaba como la vaca roja degollada. And he was like the red being versículo 4 versículo 4 ¿Está recibiendo hermano Edición usted? Veo que hasta el pito ha traído como para decir ya que se acabó <laughs> el partido him him, que. <laughs> Así que yo to blow as if the game has ended. Se ha puesto rojo del This color means, de la vaca roja. He turned red like the red heifer. <laughs> no, se lo muy bien. A mí me da gusto verlo así. Un ejemplo, porque así hay que venir al señor bien elegido.